Bueno, que todavía estamos en primavera y se dice que en la primavera hay que arreglar las casas, que luego llega el invierno y no la tenemos preparada. ¿Y qué pasa? Las humedades, se nos cala, se desconcha. Entonces, está muy feo, tiene muy mal aspecto, por nada y menos que vale aquí una lata de pintura. O sea, que era, mira, yo con mi cubo en mano y con mi brocha, que la la de todas clases. Bueno, voy a hablar con Elena, que ya la tengo aquí, que no para de atender a los clientes. Y es que, ¿qué tiene qué tiene esta tienda? ¿Qué tiene? ¿Qué tiene tanto éxito? Lleva 35 años y es para felicitar a toda la familia Marto López ¿qué tal, querida Elena? Hola, Elena. ¿Qué hace? ¿Qué? Buenas tardes. Bienvenido a esta vuestra casa, pinturas Pedro López Marto. Pues experiencia de 35 años con Jabala, ¿no? Sí. Te cuento, te cuento un poquito la trayectoria. Esto, esto, es una iniciativa de mi padre, el señor Pedro López Marto, que introdujo aquí en la Costa del Sol. Nadie pintaba con, con pintura, todo el mundo pintaba con cal. Entonces él tuvo la visión de de, de decir aquí falta algo. ...y introdujo la pintura plástica... ...a raíz de eso él montó su empresa... ...primero tenía empresa de pintores... ...luego de, gastaba mucha pintura, le salía mucho trabajo... ...y puso su tienda de pintura hace 35 años ya... ...y dejó la empresa de pintores... ...y tenemos a día de hoy, tenemos cuatro tiendas... ...en la Avenida de la Constitución esta que estamos nosotros... ...dos en Marbella... ...una que hemos abierto también nueva en Las Albarizas, preciosa... ...y una en Nueva Andalucía... Siempre novedades. novedades. ¿Cuántos empleados? ¿No novedades? Mira, tenemos 15 empleados. Nosotros, que somos Exacto. cinco, más lo, de reparto, dos furgonetas de reparto que están dando vueltas todo el día, que es nuestro, nuestro fuerte, porque nosotros tenemos servicio inmediato. No dependemos de la fábrica. Tenemos nuestra propia fábrica, o sea, no nuestra propia fábrica, acciones en la fábrica, y nuestra propia marca registrada, Lomar. Entonces, tenemos nuestros propios almacenes e inmediatamente por palé de hoy para mañana tienes tú, incluso en el mismo día, la mercancía en casa. La verdad es que he avanzado sí. mucho porque de hace 25 años, todo, que yo recuerdo, sobre todo en los pueblos de aquí de Andalucía, las casas pintadas con cal, blanca, blanca, blanca como la nieve. Pero que luego hemos ido avanzando. Y entonces las técnicas y todo eso. De, eh, luego estuvo el gotelé, luego se llevaba, bueno, pues otra cosa. Cada vez se llevan cosas nuevas, colores nuevos. Y aquí tenéis para dar, para todo lo justo, ¿no, Elena? Aquí para todo lo justo. Una cosa nueva, muy novedosa, es el. El, el cemento el, el microcemento los estucos venecianos preciosos preciosos que nosotros hacemos en todo tipo de colores tenemos como te he dicho lo último en colores tenemos ver, los papeles hay, decorativos ver, hay, tenemos la pintura náutica tenemos lo, lo para hacer los muebles vintage además o sanamiento gratuito en ¿eh? que cada uno de nuestros trabajadores tienen cursos hechos eh ¿Tienen todos los certificados, todos están preparados para vender pintura. Esto es lo último que hay: microcemento, ¿eh? que se queda como el estuco. Eso en la pared, en los suelos, en la pared, en los suelos, en todos los sitios, muy duro. Sí. como ha avanzado, avanzado todas las técnicas y, y pues luego también es muy importante yo decía que hay que preparar la casa porque es, que es verdad que muchas veces pues no están bien preparadas, salen humedades o se desconchan muy pronto, no sé qué, para esto también no solamente es pintar, poner pintura encima de, de algo que ya está mal, sino vamos a empezar por la base, ¿no? de que las recomendaciones vuestras a la hora de arreglar la casa. Es muy importante. Las casas, tanto de las casas como las maderas, como los hierros, sobre todo lo más importante es la preparación. Una buena preparación, limpio, seco, y desengrasado. Y su buena preparación encima, a cada cual la suya. Que tú vienes a la tienda, te decimos lo que necesitas. Y luego la pintura de acabado, que ya eso hay para elegir. Hay envases de agua, hay envases de aceite, hay dos componentes. Eso según la profesionalidad de la persona o lo que quiera que le dure. Nosotros hemos introducido este año, que no había en ninguna parte, pintura náutica, la de los barcos, enfocada para la industria. ...porque por aquí, por el tema del mar, no dura nada... ...y hemos traído la pintura de barco... ...que vale un poquito más cara, pero merece la pena... Antioxidante, ...porque es antioxidante, todo, duradera, muy buena". Muy buena. Ya va para toda la vida, Vamos Sí, pintado. casi, casi. Oye, es lo bonito, que me Qué bonito esto que tenemos aquí atrás, Elena, me encanta. Todos sí. estos colores. Esto ahora también es nuevo, ¿no? Este. Es novedoso, porque ahora, por ejemplo, viene aquí dice: Pues yo no sé si me gustará ese color. Entonces tiene que llevar la lata entera para comprobarlo, ¿no? Ahora es más fácil. ¿Cómo se hace? Esto Mira, para verdad. nada. Mm, estos son lo último en colores, que lo ha sacado youtube el número uno de colores en el mercado. Y entonces, estos son unas fichitas, cualquier color, cualquier cliente extrae su fichita y la lleva a su pared. La lleva a su pared y comprueba si le gusta, si le va con lo que tiene, si le gusta si o no me gusta. Este es el tono real, porque algunas veces nos decían, yo me acuerdo cuando iba a comprar pintura, pues es siempre un tono más abajo, más arriba, no sé qué. Esto no, esto es exacto. Esto es. ...el color real... ...otra cosa es el efecto óptico... ...hay que aprender a mirar los colores... ...no es lo mismo ver... ...como tres centímetros cuadrados... ...que un paño de 60 metros cuadrados... ...entonces es impresión óptica... ...hay sí. El color es exacto al porque que sale. Me ha Elena, sí. también la máquina esta que tú que ah. viene alguien con un color y dice, yo quiero la pintura porque han papelado, por ejemplo, un tela verde. Y te viene con el tono, porque hay muchos verdes, muchos azules, muchos de rosa, sí. muchos de todo Te viene con el trozo y te dice, pues yo quiero este color exacto, exacto, exacto. Sí. ¿Qué se hace para esto? Pues mira, nosotros tenemos para esos casos, para los seguros que pierden la, pierden la fórmula del color, para los coordinados nórdicos, para hacer una decoración, tenemos una máquina muy buena que es capaz de leer el color y traducirlo en pintura. Entonces nosotros, con una muestra física, le hacemos un escáner. Y ya se puede llevar la pintura igual al color que la muestra nos ha traído el cliente. La sí, Que lista, la va a dar una pasta a la máquina, pero no hace mucho paño. Es una pasta alemana, pero funciona muy bien. bien, tenemos una en cada tienda y es una pasada de pero máquina. O sea, es un... He visto lo que demanda el cliente, si ves que el cliente demanda una serie de cosas, pues vosotros se la, la buscáis donde sea y se la dais. Como los catálogos que tenemos, hay unos catálogos de papel. Bien bonito, los papeles, de verdad son preciosos. Preciosos eh. y además son ignífugos y lavables. Todos los papeles nifus y la valva que se puedan lavar y no, y no prenden son especiales para las casas. ...precioso, de los sí, últimos eh, siempre... ...los papeles antiguos que mucha gente fumaba... ...y se ponían amarillo, amarillo... ...de olían a nicotina, que no había manera de quitarle el olor... ...y, y ahora que... pues no, pues se da con su tapillito y ya se queda divino... ...nada que ver con lo que había ahora... Antes parecía en papel de periódico... ...y se rasgaba cuando había que quitarlo... ...ahora no, ahora son tiras de un papel gordito que se pone muy bien... ...cuando te cansas de ello al tiempo, sale la tira entera... Estupendo. Manera, sí, claro. hay un bueno, cambio Pone un poquito al día de lo que se lleva en colores. Por ejemplo, tenemos sí. una casa con un porche. El porche, sí. ¿de qué colores están pintando los porches? Porque siempre había que si rojo, que si terracota, sí. que si no sé qué, ahora, por ejemplo, los porches, sí. ¿de qué color se está llevando? Es un poquito personal. Pero siempre lo blanco con los azules, los porches, así por el tema de, de que estamos en, en la costa del sol, el mar, la gente le tira mucho a los añiles. Y no sé, está, se lleva mucho los colores naturales, tipo los tierras, los grises, los colores topo. Nosotros siempre tenemos la última tendencia, siempre sí, sí, sí. últimas tendencias. Pero la verdad es que aquí es una maravilla, todos los años podemos cambiar de color o de papel a casa, sí. porque de verdad es que calidad, precio y por eso la gente sí. tiene esta experiencia tantos años. O sea que, que siempre hay que darle al cliente eso, la calidad y el precio acorde, ¿eh? que no o sea, hoy esta tienda esto será, vamos, un huevo de dos yemas. No, para nada, Relación, relación calidad-precio, una tienda como todo el mundo sabe, con alma. Nosotros nos empleamos al 100% cada persona como si fuera única. Aquí no son clientes, son personas que nos conocemos de toda la vida. Muy importante que cada persona, lo que se lleve, que le funcione. que le funcione Y un tratamiento especial para cada persona, tanto particular como cliente de, de empresas grandes, como, mmm, como, lo que, como lo que sea. ¿Qué es lo sí. más raro que te han pedido, Lina? Una. Un, un, cosas raras me piden muchas... ...bueno, de, de pintura para pollitos... ...ahora para pa pintar pollitos... ...pintas, sí, <laughs> pinturas guay. ecológicas... ...para pintar los pollitos... ...pinturas para pa pintar en los anticuarios, las estatuas esas para protegerla, esas que tienen millones y millones de años, un láser para protegerlo, uh -huh. y un hidrofugante para protegerlo. Ya, Yo tengo pintura y nosotros estamos siempre inventando, o sea, nosotros no le decimos que no a nada al cliente. Hacemos pruebas de todo y siempre le buscamos la solución. Sí. Qué maravilla. Bueno, y tú que vas mucho con sí. las telas y con la moda, sí. también me imagino que hasta para pintar tela tenéis. ¿no? Digo, sí, también, también tengo, ¿tengo pin tenemos pinturas bueno, para pintar sobre telas. Quiero que hagas mención sí. a esto, elena porque eso es una maravilla. Y cuando las personas son tan profesionales y esto lo da mm, la gente, sí, ¿no? El, el cliente. No estoy, sí. Estoy muy contenta con... con este premio que nos han otorgado el ayuntamiento como como mención especial del cliente, que esto lo hace a votación. Las personas votan, o sea, esto lo ponen en la página web. Del voto, ayuntamiento, ¿Cuántos votos habéis tenido? Muchísimo, y ¿no? hemos ganado frente a otras empresas que también aquí en San Pedro en Marbella también llevamos muchos años. Entonces estoy pues muy contenta. Buena, con mira, él. aquí tenemos sí. la concha, ¿no? Esta es sí. nuestra Marbella y pone a ver a los premios de la ciudad de Marbella sí. al comercio 2015 sí. premio mención sí. especial del cliente. cliente sí. qué bonito. Precioso, Lenita, pues pues, y, en, y te voy a decir muchas gracias. Te voy a decir una cosa muy importante, que, que a mi padre le han dado, le han, otorca, le han otorgado una calle, una calle el Ayuntamiento le ha otorgado, con el muy Ayuntamiento de Marbella, eh, aquí en el, en el Boulevard y más abajo al lado del Ingenio. ¿no? Estamos muy contentos y cuando, cuando se la den vamos a invitar a todo San Pedro, todo el que quiera venir, en, su, en, un, homenaje, en un pequeño homenaje a él, que el pobre tuvo tan mala suerte, se fue así tan de pronto, tan de repente. ...y vamos a hacer un pequeño cóctel... ...para invitar a todos San Pedro... ...así Qué que, bonito. sí, muy bonito, precioso... Bueno, pues ya, ...y ya estamos ...ya vimos, la, muy ya, ya vimos en la feria... ...en eh, la Feria del Ingenio... Cuando sí. eh, ...tomaremos la calle, vamos, para sí. que sí. esté ahí... ...lo que sí, pasa sí. que eso es... ...cuando nos llamen el Ayuntamiento... ...pues entonces ya dependemos de ellos... Bueno, tú nos avisas que tenemos que ir a grabar... ...sí, ahí. sí, a grabar y ya una invitacióncita... Sí. ...a todo el pueblo de San Pedro... ...que quiera venir a tomar con nosotros no con Pedro martos sino ya con la familia Pedro López Marto que es de San Pedro de toda la vida y para que vengan a tomar alguna cosita con nosotros, un pequeño refrigero en homenaje a Pedro López Marto, pues por todo lo gracias, que ha luchado. Gracias. No, de verdad, enhorabuena a sí. toda la familia. Y nos seguimos viendo, porque próximamente hablaremos con Elena de la moda. Ya nos hemos puesto el día de cómo pintar la casa. Ahora, luego, ya nos toca vestirnos y lucir modelito Y lo haremos la próxima semana. Gracias. Sí, y un besito. Aquí tenéis vuestra casa. Bueno, vamos sí. a decir la dirección, que estamos en San Pedro, en la avenida. Estamos en San Pedro, en la Avenida de la Constitución, eh, en la punta abajo, a, a, al lado del banco, junto, al lado del estanco, al lado del banco, frente al MRV. Luego tenemos otra en, en la Campana, en nueva Andalucía, eh, en el edificio Albatros. Oye, una cosita, ¿se puede hacer la compra por internet? Que está muy de moda decir. Bueno, no tengo tiempo de. Voy a hacer la compra por internet. Sí, lo que pasa es que nosotros estamos actualizando nuestra página. Actualizando estamos actualizando... actualizando. Cuando la tengas, me avisas sí, para poner... Te aviso, manera? pero a la gente le gusta mucho de ver y venir, hablar, esto, buscar los colores personalmente. Sí, sí, sí verdad, es, verdad, es verdad. más de tú a tú, <laughs> eso lo estábamos Muy hablando perfecto, hoy. Si es sí perfecto. Y bueno, y, y, en, y la tienda de Marbella, y aparte el servicio de reparto gratuito que tenemos por toda la costa. Uh -huh un sí. teléfono de contacto para la gente que quiera más información? Sí, mira, eh, 952-78-44-51. Y si quiere mandar un correíto con alguna información o pedir un presupuesto sin compromiso, cualquier cosa, pues lo puede mandar al correo lopezmartos.marbella.net. Ah, pues y me lo sí, quedo esto. Sí, por claro. favor. Mira, una, me lo quedo? Sí, Otra cosa, que tenemos técnico para garantizar las obras, o sea, tú puedes llevarte tu pintura garantizada por 10 años, que nosotros tenemos el técnico que va gratuito a mirar, que vaya todo bien, sí, 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 sí es muy amplio, sí, sí llevamos 35 años, todo lo que quieras, hay tiendas de pintura y Pedro López Marto.